Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y bueno, yo sé que hace más calor que la semana pasada y les aseguro que hace menos que la que vendrá después. Pero bueno, lo más importante es que estamos nuevamente con ustedes platicando en Consultorio Fiscal, una vez más, por continuidad del programa anterior del tema, pues el régimen de cumplimiento, el conocidísimo compliance. Para este tema sabemos que hay mucho que decir. Insisto, yo creo que podríamos decir que hay un compliance de tipo laboral y quizás otro de tipo mercantil, otro de tipo fiscal y otro de tipo, no sé, propiedad intelectual y muchos más de este tema. Y para ello, pues nos siguen acompañando los especialistas que lo hicieron bastante bien la semana pasada. La verdad, yo aprendí mucho. Y nuevamente retornan con nosotros para hablar del tema. Quisiera presentarles, ya aunque ustedes los conozcan, pero pues solo por la oportunidad de que nuevamente escuchen sus datos, tengo aquí ya en pantalla al doctor José Cruz Mederos. Bienvenido, José. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto, como siempre, y también compartir la mesa con Ramón. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo decía el doctor, también nos acompaña el doctor Ramón Cabrera. Bienvenido, Ramón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estamos todos listos para comenzar con este tema. Vamos a ir brevemente a una pausa para entonces ya arrancar con todo en lo que nos dice en la pregunta que platicaremos. Y aquí regresamos, estén atentos, su participación enriquece este programa. Regresamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. En Consultorio Fiscal Radio, te decimos por qué tu empresa necesita un compliance. El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo. El nivel de beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca. Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de organizaciones públicas y privadas internalizan estándares éticos y legales, como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento. Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras. Fuente: www.worldcomplianceassociation.com. Cuentas Claras. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hablar todo lo que es del régimen de cumplimiento conocido entre los amigos como compliance. Platicamos la semana pasada algunas ideas que retomaré, que el compliance que se da en todo eje de alguna empresa, de algún grupo, de alguna institución, pues la lógica es que lleva al compliance officer, lo que entenderíamos como el responsable de este tema. Y decía muy puntualmente el doctor Ramón Cabrera que este señor no debe ser entendido como al que le echamos bolita, decimos en México, sino como el que reparte o de alguna forma el que está atento de que todas las áreas caminen en conjunto. Lo decía yo análogamente como un mediocampista del fútbol, pero bueno, bajo esta idea también platicábamos de cómo juega la buena fe, porque pues el cumplimiento de alguna forma me lleva a lo que dice la ley, pero si la ley está en busca de algunos otros temas, entonces tenemos que estar sensibles en ello. Y bajo toda esta lógica, ¿cómo podríamos relacionar entonces la idea compliance con responsabilidad, tanto en lo privado como en lo público? Ramón, por favor, pues ya que te tengo aquí en la vista, platícanos. Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el universo de obligaciones que tenemos que cumplir y cuáles son aquellas consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de alguna de estas obligaciones, para entonces poder
identificar lo que bien señala José como un indicador de cumplimiento, o sea, cuáles son los esquemas que nos permitan verificar el universo de obligaciones que tenemos que estar cumpliendo y atendiendo, y eventualmente cuáles han sido las consecuencias por incumplirlos. Y en ese contexto, bueno, sacar el resultado para saber qué tanto nos afectó como organización el haber incumplido con algunas de estas disposiciones. Y pueden ser en temas tan diversos como temas fiscales, como bien apuntabas, pero también pueden ser en temas de prevención de lavado de dinero, si te dedicas a una actividad vulnerable, o bien si tienes material, pirata o que viola, infringe derechos de autor o derechos de propiedad industrial, eventualmente, bueno, pues las infracciones a las que estamos expuestos, ¿no? Y recordemos que ahí no es un tema menor, porque, por ejemplo, una infracción en materia de propiedad industrial puede representar hasta el 40% de los ingresos que se generen con motivo del bien o del servicio que fue mal utilizado. Entonces no es un tema menor, porque no estamos hablando del 40% de las utilidades, ahí hablamos del 40% de los ingresos obtenidos. Entonces puede ser catastrófico para algunas empresas el utilizar una marca, el utilizar una patente, el utilizar un modelo de utilidad, el utilizar software pirata en caso de que de que se tenga en una empresa. Entonces, bueno, y la medida en que nosotros tenemos esa conciencia de cuál es el universo total de obligaciones que tiene como empresa cualquier organización, temas laborales, temas en todos los muy distintos ámbitos, ¿no? Temas ambientales, y después, bueno, también otros esquemas más estrictos, donde, bueno, ya estamos hablando de organizaciones más maduras, que ya tienen sus propios esquemas de ética corporativa, de tener criterios muy claros y objetivos para identificar con qué tipo de clientes vamos a estar interactuando, con qué tipo de proveedores vamos a estar interactuando. Y eso, bueno, eventualmente cada interacción que se hace, cada acción que se hace al interior de una organización representa un riesgo por sí misma, ¿no? En ese sentido, en la medida en la cual nosotros logramos tener mecanismos que nos permitan abatir los posibles incumplimientos, bueno, estaremos logrando evitar que nuestras organizaciones caigan en incumplimientos de las más diversas índoles y eventualmente de que sean menos vulnerables a ser objetos de reproche, ya sea por parte de la autoridad o por parte de nuestras propios de nuestra propia clientela, de nuestros propios proveedores, de nuestros propios trabajadores, inclusive si vemos también los temas de cumplimiento de obligaciones en materia laboral. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas más complejos, porque es hacer un recuento de 360 grados de todo el universo normativo que toca a la empresa. Y hablamos de una cantidad de temas impresionantes. Así es, yo creo que la baraja se hace cada vez más grande. Entonces, quisiera un poco centrar la idea. El efecto de cumplimiento tiene, pues, su antagónico, que es el incumplimiento, porque el incumplimiento trae igual una baraja muy amplia. Me pienso en las más comunes, las multas. Me pienso en los delitos, se ha llevado al extremo, un tanto intermedio sería la reincidencia, y de ahí nos derivamos a muchos otros puntos, como lo que fuesen inhabilitaciones, quizás para poder hacer el ofrecimiento de servicios en contratos de obra pública o servicios públicos, lo que implicaría, ¿por qué no?, hasta los sellos para facturar, que me lo restrinjan, me lo cesen, y quizás en alguno otro que yo no tenga efectos en las facturas, que es el punto más común que ahorita vemos por las operaciones inexistentes. Pero entonces toda sanción pudiese ser lo más evidente respecto de las consecuencias. Es un parteaguas. Sabemos que, por lo menos en la parte fiscal, si lo dice expreso, aunque también en lo penal es así, que toda sanción es de aplicación estricta, al grado de que no cabe la analogía ni la mayoría de razón. Bajo esa lógica, entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer un estándar? O dicho de otra manera, el efecto de compliance, si bien va enfocado a evitar estos, ¿también implica la participación de opiniones para tomar decisiones? Doctor José, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en este contexto así como que tan amplio?
Sí, Carlos, gracias. Mira, como dices, el antagónico del cumplimiento es el incumplimiento, efectivamente. Fíjate que me llamó mucho la atención, mencionábamos la norma mexicana CC 19600. Es una norma muy interesante, no es de acceso público, hay que comprarla, hay que pagar, porque tiene derechos reservados. Pero comienza esta norma, un párrafo muy corto y muy interesante. Dice, las organizaciones que tienen, cito, como objetivo tener éxito a largo plazo, necesitan mantener una cultura de integridad y cumplimiento y tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Integridad y cumplimiento no son solo las bases, sino también oportunidades para una organización exitosa y sustentable. Entonces, digamos, podemos verlo en dos vertientes. Una política de cumplimiento para atenuar las sanciones o eliminarlas, o una política de cumplimiento para hacer sustentable nuestro negocio en el largo plazo. Y para ello, se nos da una metodología. Y en esa metodología se plantea en gran medida lo que ya comentó Ramón. O sea, hay que tener un análisis o un diagnóstico o una planeación de qué debemos de cumplir. Vaya, si no conocemos el cúmulo de disposiciones que la empresa tiene necesidad de dar cumplimiento, pues difícilmente podemos establecer indicadores para ello. Entonces, decíamos que el compliance puede ser muy amplio. Vamos a centrarnos ahorita en un compliance fiscal, ¿no? O tax compliance. Decimos, efectivamente, para esto entonces vamos a evaluar la normatividad que tenemos vigente y para ello, pues un listado rápido podría ser la ley del impuesto a la renta, IVA, etcétera, ¿no? Impuesto especial sobre producción y servicios y demás. Como parte sustantiva del cumplimiento y como parte metodológica, pues tomaremos esta norma mexicana. Y entonces ahí vamos a ver si es necesario, de acuerdo al tamaño de la organización o de la empresa, el tener un comité, el tener una persona o previamente designada o a quien le atribuimos la responsabilidad de vigilar que esas obligaciones que ya tenemos mapeadas se cumplan. Imagínate, hoy es el último día para presentar la declaración anual de impuestos de personas morales. Y hoy seguramente muchos de nosotros y colegas contadores pues están sufriendo, entre comillas, si no disfrutando, el presentar una declaración porque no pueden manifestar su coeficiente de utilidad, no pueden amortizar pérdidas. ¿Por qué? Porque tiene una restricción tecnológica, ¿no? Llámese error del fisco o error de nosotros por hacerlo casi al final de la jornada, ¿no? El punto es que una adecuada gestión de cumplimiento pues nos llevaría a que con la debida anticipación tengamos soluciones para este tipo de planteamientos. Entonces, a tu pregunta es, ¿una persona? ¿Son varias personas? ¿Quién es el encargado? Bueno, pues sin duda, el compliance es labor de todos. Que asignemos la responsabilidad a una persona para el seguimiento o la evaluación y las recomendaciones que de corrección sería una cuestión diferente. Ok. Ahora, Ramón, bajo esta lógica que me parece muy interesante recuperar del comentario de José, en tanto que es muy cierto, no debe ser una persona, desde luego cada quien sabe lo que implica su tarea, aunque pues generalmente creo que se asigna como por una área. Bueno, el estilo a lo mejor lo determina la política de cada empresa, de cada persona. Pero este efecto de compliance implica también participar en la toma de decisiones, porque recordemos que a veces el cumplimiento no es tan fácil en la lógica de que pudiera ser mucho a veces en la interpretación de las normas. Si se interpreta de una forma, se debe hacer esto y si no, se debe hacer lo otro. Pongo un poco el ejemplo que bien comenta José que ahorita está pasando. Parece que un tanto ya resuelto, pero en el inicio todo el mundo tenía como evidente que no podía presentar el anual para este momento que ya estamos tomando, incluyendo pérdidas. Y la gente decía, bueno, es que si no, después hago una complementaria.
El efecto de onda complementaria implica pues empujar más tiempo las facultades de autoridad. Es otra opción. Acomode los números de tal manera que lleguemos al monto. Sí, pero no de cualquier forma se acomoda. Hay que hacer una manera exacta. Y la otra, que alguien levantara la mano diciendo, vamos mejor a Prodecon para que nos apoyen. Y si yo me atraso, aunque no haya una prórroga, con la queja que interpongo, pues de alguna manera se tiene el punto previo. Y con todos estos cúmulos de ideas, esas decisiones también son motivo de un compliance, o el compliance hasta dónde llega para limitar, o mejor dicho, delimitar la función. ¿Cómo lo ves, Ramón? Mira, yo creo que ese es uno de los temas también más interesantes, porque por un lado tenemos aquellas cuestiones que son eminentemente objetivas, y al final del día, al ser objetivas, no tienes muy claro dónde está la raya de cumplo o no cumplo, hago o no hago, y qué pasa si dejo de hacer, ¿no? Pero desgraciadamente o afortunadamente, no todo está tan objetivizado. Hay unos espacios de interpretación como bien aplicas. Por ejemplo, el otro día estábamos comentando con un cliente que se dedica a temas de inversiones, que si los intereses que generaban las inversiones los podía clasificar dentro del artículo octavo constitucional, el artículo octavo de la ley del impuesto sobre la renta, en razón de que esos ingresos, bueno, pues eran intereses, ¿no? Y no eran necesariamente utilidades. Haciendo una lectura rápida del artículo, a eso parecería llegar, pero cuando te vas a la racionalidad del tema, dices, bueno, no todos los intereses que generan los valores o no todas las ganancias que generan una venta de valores necesariamente caen en ese supuesto. Y hablábamos de valores de renta fija y renta variable, porque todo ese artículo pareciera que está referido a esquemas de renta fija, y en toda la construcción del precepto estaría ajeno el tema de la renta variable, aunque desgraciadamente no está expreso. Entonces, bueno, eso lo pongo de contexto nada más para entender que hay una cantidad de interpretación que se tiene que hacer para saber qué tanto nos acercamos o qué tanto nos alejamos. Y es una cuestión de sensación. De repente hay muchas organizaciones, vamos a hablar, no aquellas temerarias que abiertamente violentan el orden jurídico, sino de aquellas que pretenden cumplir. Pero obviamente en el pretender cumplir siempre hay esos espacios que nos permiten cumplir de una manera más cómoda para nosotros, una manera menos onerosa para nosotros, y que eventualmente pudieran ser esquemas de menor riesgo. De menor riesgo para el que toma la decisión, pero no necesariamente es menor riesgo para la organización, porque pongámoslo así. Las interpretaciones más agresivas que impliquen un ahorro más importante para una organización, pues obviamente son interpretaciones que van a estar más alejadas de aquellas interpretaciones más restrictivas que va a querer hacer la autoridad de las cosas. Entonces ya tenemos dos posiciones que están en el contexto. Entonces, la organización va a tener que tomar una decisión de, ok, ya decide cumplir. Pero ahora, ¿hasta qué punto va a cumplir? ¿Hasta qué punto va a asumir los costos de cumplir? ¿Y hasta qué punto va a querer tomar todas sus decisiones con base en lo que le represente los mayores ahorros o los mayores beneficios, en contraposición de aquellas otras interpretaciones que los lleven a un cumplimiento más excesivo, más oneroso, de mayor carga? Entonces, ahí es donde también esta dinámica en la toma de decisiones será también un esquema a incorporar dentro de las políticas de la empresa. Es decir, bueno, ¿qué tan conservadora o qué tan arriesgada puede ser la toma de decisiones en estos fenómenos? Y por el otro lado también el tema de la conciencia como organización. Cuando la organización tiene entre sus principios y valores el cumplimiento de las normas, hay veces que también el cumplirlas nos aleja de ciertos negocios, nos aleja de ciertas oportunidades económicas, pero bueno, también nos da una mayor certeza en el tiempo, como bien lo decía José, en esa posibilidad de darle sustentabilidad en el tiempo. Entonces yo creo que son temas que van desde el
punto en el que se asume cada organización, es decir, qué tan responsables van a ser, qué tan digamos, valientes van a ser para acercarse a los límites o qué tan conservadores, o en qué materias puede haber un mix, en algunos temas más arriesgados y en otros temas más conservadores. Pero al final del día, esos elementos de subjetividad también entran en la parte de la experiencia que tiene la gente que opera la toma de decisiones. Gente que tiene más experiencia puede tener una mayor sensibilidad a las cuestiones de riesgo y podrá tener mejores capacidades para tomar oportunidades cuando se presenten y rechazar oportunidades cuando esto los acerque de una manera peligrosa a los riesgos. Ok, porque yo creo que bien lo dices, sí, exacto, puede ser una forma conservadora, una forma más agresiva. Lo digo con lo que es común, ¿no?, en la práctica en los negocios, que la gente a lo interno, ¿por qué no? Incluso se me ocurre pensar en los órganos internos de control, que algunos todavía se llaman así. La molestia, ¿no? Me están presionando, pero pues no se dan cuenta de los problemas que tenemos, ¿no? Que pudiera ser algo así. Quiere decir que el compliance officer puede ser tan vasto como tan restringido, dependiendo del estilo que cada uno lo determine. Y bajo esa lógica, la medida es pues apropiada solo a cada forma de negocio, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Se me ocurre una... Ay, ¿cómo se llaman estas? Las casas de empeño. Las casas de empeño que son pues potencialmente motivo de actividades vulnerables y de estar atentos no solamente por la forma de los avisos, sino también pues que las sepamos leer desde antes, por decirlo burdamente, ¿no? Oye, me están trayendo joyas a cada 15 días y pues esto me parece que ya no es lógico. Entonces la decisión, podríamos decir que se amplía no solo en la interpretación de las normas, sino también en el modelo del negocio. ¿Sabes qué? Si vuelve a venir, dile que ya no, porque me está poniendo en riesgo. ¿Sería más o menos eso? Así es justamente esa determinación que, si lo analizas, es un tema de decisiones subjetivas. Es un tema donde ya la interpretación, la sensibilidad, la experiencia ya juegan en el papel de la toma de decisión. Quizás en papel esté perfectamente pasable la operación y quizás en papel resiste un análisis objetivo, pero ya cuando lo ves en un conjunto y en un análisis ya no solamente del caso por caso, sino en el conjunto, ya te llevan a un tema de mayor riesgo y de mayor exposición a una eventualidad sancionadora por parte de la autoridad o eventualmente, bueno, un tema de negocio. O sea, por ejemplo, tú puedes cotizar la construcción de una planta y si te llegan y te dicen tres constructores que la planta cuesta 50 millones de pesos y de repente llega uno y te dice que te la va a hacer por 10 millones, pues también dices, ok, quizás el precio más económico el de 10 millones, pero realmente va a tener capacidad de cumplir, me va a acabar entregando o me va a acabar saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Entonces ahí también tienes que jugar con esos temas. O de repente que te presentan estos negocios que son tan extraordinariamente maravillosos que parecerían ser esos negocios de una vez en la vida, como los que acabamos de ver durante toda la pandemia en cuestión de compraventas de guantes y de cubrebocas y de geles, donde, bueno, parecerían que eran los negocios de la vida. Y al final del día, bueno, vimos una cantidad muy importante de fraudes porque, bueno, la gente se aborazó en esa intencionalidad de generar ganancias de un día para otro, ¿no? Entonces, sí, la subjetividad ahí juega. El colmillo juega, la experiencia juega, y bueno, son temas que también el compliance debe de ser ese grillito que nos diga, no te acerques tanto a la raya, no te vas a pasar, no te vas a caer, y bueno, también tiene que ser aquel que permita que el juego se desarrolle con los mejores términos, ¿no? Entonces, ni tan que sea un obstáculo para la organización, pero tampoco tan laxo que lleva a la organización a choques continuos de forma innecesaria, ¿no? Ok, a ver, lo voy a decir de una forma, no sé, José, tú cómo lo veas. No quiero ser peyorativo, solo quiero dejar la idea clara.
no es un compliance godines, ¿no? Así como lo que tengo que acabar a las 5 y se acabó y ya sellé mi tarjeta y me salí. Tiene que ser un compliance de tipo analítico sustancial, en donde cada decisión, cada paso, cada movimiento vale. No es nada más ya entregué o me dijeron que vence el 7 y pues todavía tenemos tiempo. No, tiene que ser un poco más estructural o integral. ¿Sería así? Sí, incluso con medidas de reforzamiento, ¿no? Porque muchas veces nuestra área fiscal pues tomará, elaborará los cálculos, presentará las declaraciones y eso pues tendrá una palomita en nuestro sistema de cumplimiento, de gestión de cumplimiento. Ahora, si el contenido de esas declaraciones es correcto, pues requieren otro tipo de procedimientos o de subprocesos, es decir, tienen que conocer nuestra política, tenemos que capacitar a nuestro personal en materia fiscal, ¿no? Para asegurarnos que tengan un cumplimiento ideal. Después, como medida de reforzamiento, probablemente tengamos a un auditor externo o interno. Y después podemos tener una revisión de una entidad reguladora, que puede ser el IMSS, el SAT o cualquier otra autoridad. Entonces, ahí es donde verdaderamente vamos a validar si nuestro sistema de cumplimiento, de gestión de cumplimiento es correcto, pero debemos estar preparados para ello. Entonces, evidentemente, no es cumplir con la forma, sino también es cumplir con el fondo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde cumplir? Bueno, evidentemente las leyes y más las leyes fiscales, pues yo no puedo decidir si las cumplo o no las cumplo, simplemente las tengo que cumplir. Pero habrá otros eventos donde yo sí tome el compromiso de cumplimiento o lo haga de manera progresiva, que es ese código de ética, que es ese código de conducta, o que son estos eventos de negocio específicos, como ponía en el ejemplo hace un momento. Si la misma persona viene cada 15 días a dejar una joya, pues ya está raro, ¿no? Ok, por mi industria, por mi tipo de negocio, detecto ese evento. Igual que si vienen y me pagan regularmente en efectivo, pues podrá ser otro tema. Entonces, siempre tendremos señales de alerta que nos lleven a mejorar el proceso de compliance, pero que evidentemente no está prohibido llegar y pagar en efectivo. Digo, tenemos una ley antilavado que prohíbe ciertos actos. Bueno, no estoy hablando de esos. Pero bueno, si viene una persona y me paga en efectivo, pues prohibido no está, pero claro, está raro. Bueno, si yo quiero incorporar en mi práctica de cumplimiento que no recibo pagos en efectivo, entonces me obligo a cumplir con esa política que he dictado y que entonces va a proteger de muchas circunstancias a mi organización, tanto de robos, ¿no? De desfalcos internos, desviaciones, no sé. Ahí, para eso, hay que pensar y planear en el control interno que vamos a llevar. Entonces, repito, como normatividad externa o gubernamental, obligatoria, que hay que cumplir sí o sí. Entonces, hay que mapearla. E interna, que es la que va a dictar la organización para su cumplimiento por su personal, aunque esta no sea obligatoria. Lo que luego le llamamos derecho blando, ¿no? O duro. Bueno, pues aquí es blando porque no tiene una coercitividad del Estado, pero sí una interna y tendrá medidas disciplinarias para corregir en el caso de desviaciones. Así es. Ay, caray, se pone interesante esto y tocaste un punto muy relevante. Ahorita lo vamos a retomar. Vamos a ir nada rápido a nuestro info fiscal para que estemos bien, bien informaditos, que incluso me recordaba el doctor José Mederos que ayer salió una reforma laboral. Ahorita la platicamos y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y empiezan a llegar ya algunas preguntas que yo creo son importantes de comentar. Comenta Seth Zúñiga, dice, no creo que una empresa que se atreve a acercarse al incumplimiento
deba ser catalogada como valiente. Pues no, definitivamente no. Sería como aquellos que les gusta el deporte extremo. Y continuado de ellos sigue Jesús Homero Manso Muñoz. Y él dice esto y pregunta: el tema de compliance es muy amplio, pero ¿por dónde debe empezar la microempresa para tomar cartas en el asunto y evitar el riesgo en la medida de lo posible? ¿Qué opinan? ¿Por dónde arrancar? El ABC, ¿no? Sería más o menos así, lo entiendo. Sí, exacto. Mira, el ABC está dado en 4 pasos. Uno que es planear. Entonces ahí vamos a involucrar el diagnóstico. Vamos a hacer esa relación de obligaciones que la empresa tiene que cumplir. Luego, con base en esa relación, vamos a ver quién va a ser responsable de su cumplimiento. ¿Cómo es que lo vamos a llevar a cabo? Esa es una implementación. Después vamos a verificar que efectivamente se haga. Y si detectamos que algo no se hace, pues vamos a actuar. Vamos a darle mantenimiento, llamémosle así, a nuestro compliance. Y volvemos a iniciar con la planeación. Entonces, es desarrollar el plan, implementarlo, evaluarlo y darle mantenimiento. Ahora, decíamos, es para todo tipo de empresas esta metodología. Claro, habrá más sofisticadas de acuerdo al tamaño de la empresa. Si hablamos de una microempresa y hablamos de la materia tributaria, decimos, ¿qué obligaciones tiene? Ah, pues un pago provisional, una declaración anual, retenciones, entero mensual, etcétera. Así vamos a seguir. Y entonces cada una tiene una fecha de cumplimiento y vamos a ir registrando su cumplimiento periódico. Y luego el contenido, con a quién vamos a involucrar, cómo reconocemos los ingresos, con el área de facturación, qué procedimiento tiene para facturar. Y luego la cobranza del IVA, con el área de cobranza, qué procedimiento lleva, cómo se registra eso en nuestra contabilidad. Entonces estamos hablando que la contabilidad también es un sistema que debe de estar adecuadamente estructurado y como producto nos va a entregar ciertas variables que se involucran en el cálculo fiscal. Entonces, insisto, es toda la organización y todo a su tamaño. Decíamos, ¿el contexto es importante? Sí. ¿Y qué es el contexto? Pues de quién estamos hablando, ¿no? No es lo mismo la empresa de 10 empleados que la empresa de 50. Entre una y otra habrá sus diferencias y sus procesos de trabajo. Y derivado de esto, entonces, cuando nosotros ya planeamos, ya implementamos, cuando estamos en esa revisión, vamos a identificar riesgos. ¿Pero qué riesgo? O sea, el riesgo es qué probabilidades existen de no cumplir con nuestra obligación legal o corporativa. Y hacemos un mapa de calor. Es muy probable que me equivoque, es más o menos probable, es seguro que me equivoque y, o ya me he equivocado. Entonces, con ese mapa de calor vamos del verde al rojo, ¿verdad? Y vamos a tener que tomar mayores providencias de acuerdo a esa revisión periódica que hagamos y el mantenimiento que le demos. ¿Por qué? Porque ahí estamos ubicados en un área roja que tenemos que mejorar necesariamente. Ok. Ahora, aquí me surgió una duda y fíjate que es muy interesante por lo que platicas. El área roja a veces pareciera difuminarse. Lo comento de una forma quizás un poco más exacta. Compliance generalmente, o yo creo que predominantemente, está con visto al punto legal, es decir, con cara a la ley, porque pues lo obvio es que las consecuencias son las que se buscan evitar. No obstante, yo me pienso en algunas obligaciones de ley que verdaderamente pueden no traer consecuencias, lo que llamamos comúnmente las normas imperfectas, e incluso otras que, aunque los dicen, no pasa nada, así como muchas veces en México, por lo que decías, el área de calor. Lo pongo como ejemplo.
Si preguntamos a una empresa común de México, ninguna tiene sus libros sociales. Sus actas de asamblea han pasado de salivita y como que nada más han sido acuerdos que se han dado de forma cotidiana, pero sin tener un documento escrito, pues a la larga me lleva a desconfianza de autoridades fiscales, a incumplimientos con particulares y como no está tan sencillo como la gente que también pues a veces por presión, lo que sea, confianza, pues tampoco escritura a sus casas, ¿no? Y queda nombre del tatarabuelo. Entonces, regresando al tema corporativo, tenemos que muchas empresas no tienen sus propiamente sus libros sociales. Si bien se celebran las asambleas, aquellas que deben llevarse a notario no se llevan. Y me pongo a pensar en un ejemplo claro. Sí dice la ley mercantil que la contabilidad debe estar en pesos y escrita en castellano, porque de no ser así se impondrá una multa de 25,000 pesos. Así dicen. ¿Quién la va a imponer? No me queda claro quién. Pero bueno, entonces como que eso fuera una forma de ley, pero no obstante sin castigo todo se relaja. Ramón, no sé, en este contexto que se ve como que muy difuminado, ¿tú cómo verías un compliance ante estos escenarios de más común derecho privado mercantil en donde pues, la fuerza del cumplimiento parece disminuirse? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que ahí el compliance nos sirve no tanto para, ahora sí que cumplir frente a terceros, sino nos sirve para una cuestión de orden e interno, una cuestión de llevar nosotros mismos ese orden que nos permita transitar de una forma más ordenada en nuestro negocio y al final del día tener las herramientas para poder evaluarnos nosotros mismos a nuestra propia actividad. O sea, el resultado no es tanto ahora sí que frente a terceros, sino es frente a nosotros mismos y a nuestra organización y a la sustentabilidad de nuestra organización. Entonces, si bien es cierto que hay normas que, bueno, la fuerza coercitiva del tercero es la que me puede llevar a cumplir o querer cumplir de mejor manera, y hay esquemas en los cuales tanto la laxitud de la norma, la imperfección de la norma, o que son de estas normas internas que no traen una sanción externa, pero al final del día, todas aquellas que nos sirven para ordenar nuestro negocio, identificar dónde están fallando nuestros procesos, quién está fallando como responsable de la atención de cada uno de los procesos, es lo que nos debe de llevar como organización a premiar en los temas de compliance, aún con este derecho blando del que hablaba José. Ok, es decir, no como el juego del golf, ¿no? Digo, nunca he jugado golf, pero lo he sabido por algunas amistades en la lógica de que esto lo sé yo y por eso mismo es que se debe dar cumplimiento. Que dicho sea de paso, el cumplimiento, por ejemplo, de estas normas privadas, de derecho privado me refiero, a la larga traen un punto importante. El compliance entonces no solamente debe entenderse en forma pasiva, debo verlo así, sino también en forma activa, es decir, buscando optimizar, adelantándose de manera adecuada a lo que pudiera ser, es el caso del famoso outsourcing. Podríamos verlo entonces también con esa lógica, no ser solamente, insisto, no godines, ¿no? Lo digo en buen sentido, sino que sea un tanto más vivo, como que tenga más juego. ¿Sería básicamente así? Sí, no es algo estático, ¿verdad? No es algo estático. Y precisamente esta herramienta del mapa de calor es muy interesante porque yo preguntaría, a ver, que no haya una asamblea de accionistas donde se apruebe el estado financiero del año anterior. ¿Qué consecuencias traerá? ¿Catastróficas o despreciables o menores o moderadas? ¿Y la probabilidad de que suceda es raro o es muy probable o casi seguro? Bueno, si la consecuencia es despreciable y es casi seguro de que suceda, pues entonces yo tengo un riesgo medio. Entonces me quedé en el nivel, llamémosle así, 2 de 4, ¿no? Bajo, medio, alto o muy alto. Estoy en un riesgo medio, entonces sé que no va a pasar un evento catastrófico con mi organización y tengo sí que implementar una mejora y después darle seguimiento. Pero si yo voy a graduar el nivel de atención
de las consecuencias, pues voy a iniciar con las catastróficas, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí hay que mapear precisamente esta situación. Y eso lo hace vivo en el sentido de que las partes que intervienen deben de tomar acción, ¿no? Y debe de haber un liderazgo para estar que esté comprometido con este compliance y se corrijan esas no conformidades. Ok. Es decir, debe ser algo más, pues no tan, tan corto, sino que debe tener un alcance más fuerte. ¿Cómo podríamos de alguna forma para la gente entonces que nos está viendo poder acercarnos a un pequeño referente? Y yo lo dividiría así. ¿Cuál sería el contenido y el alcance del compliance? Que yo creo que a veces es cuando en México es como, no fuiste tú, no fuiste tú, fuiste tú. Incluso me acuerdo de un meme que dice, podrá usted estar muy preparado, tener una currícula muy excelsa, pero si no está dispuesto para hacerse menso en el momento adecuado, entonces no está preparado para la vida. No lo decía así. Yo creo que es pensando en todo México y Sudamérica, donde pues más se nos cataloga como no cumplir. Contenido y alcance del compliance, ¿cómo cuál se les ocurre, no sé, Ramón, José, cuáles ideas les pudieran venir a la mente? Para que la gente, porque yo sé que a veces queda como la duda de qué es el compliance, ¿cuál sería el contenido del compliance y su alcance? ¿Cómo lo podríamos ver ahí? Bueno, pues el contenido es al final del día todo aquel contexto de normas y de obligaciones que tenemos, ¿no? Ese es el contenido. Y el alcance, pues, es evitar el incurrir en incumplimientos innecesarios que nos coloquen en una situación de riesgo o que nos generen eventuales costos contingentes por los incumplimientos, o sea, por los descuidos propios que hubiéramos tenido como organización. Entonces, yo creo que ese es el alcance, el evitar tener estas salidas de dinero innecesarias porque pudieron haber sido previsibles, previstas y evitadas. Ok, José, no sé tú cómo vieras ahí en este tema. ¿Por dónde lo podríamos dibujar al compliance? Sí, bueno, finalmente el cumplimiento es el resultado de cumplir con nuestras obligaciones, valga la redundancia, ¿no? Mira, pongamos un ejemplo sencillo. Yo doy en arrendamiento una casa habitación. Mi inquilino no me pide recibo y yo no le doy recibo. Y no presento declaración de impuestos y no pago un impuesto. ¿Incumplí con una obligación? Sí. ¿Qué necesito hacer? Muchas cosas. Primero, tener un contrato. ¿Por qué? Si no me aplica una ley de extinción de dominio. Ya estoy protegiendo un interés patrimonial. De esa ley me releva de responsabilidad siempre y cuando pague mis contribuciones. Entonces necesito exhibir una declaración de impuestos. Resultado del cumplimiento, anulé la posibilidad de que me apliquen una disposición porque tengo una causa que o una prueba pues que presume la buena fe, ¿no? Lo que tú decías la vez pasada, que esta ley dice, se presume la buena fe, pero pruébala. Claro, no salió gratis. En este caso el contenido pues es una ley del impuesto sobre la renta, es un código civil, es un contrato. Entonces ya tenemos las normas que son aplicables al caso. Luego identificamos las leyes, una ley antilavado o una ley de extinción de dominio, una ley del impuesto sobre la renta, una ley del IVA. Luego el cumplimiento, ¿qué hacer? ¿No? En ese planteamiento, cada cuándo hacerlo y luego revisar que efectivamente se esté cumpliendo y si no, implementar la mejora y iniciar de nuevo. ¿Qué pensamos del compliance? ¿Cuál es la mejor forma del compliance? Pues yo creo que la que se hace, si alguien dijera qué es lo que no debe ser el compliance, no sé, ¿el gobierno tendría compliance? Sería una pregunta truculenta, ¿no? Pero bueno,
Bueno, no, el doctor Ramón, por algunos compromisos de tipo, pues obvio, de trabajo personal, nos deja en este momento, seguimos la plática, pero pues antes de que se retire el doctor, por favor, Ramón, platícanos en dónde te puede contactar la gente o en dónde podría hacer más comunicación para algunos temas específicos. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, me pueden contactar ya sea en nuestra página, a través de nuestra página en www.spetsen.mx o bien en nuestro correo electrónico en r.cabrera@spetsen.mx. O bien también me pueden encontrar ahí en las redes sociales como Ramón Cabrera en Facebook o Ramón-Cabrera en Twitter. Ahí es donde me pueden ubicar, contactar y bueno, ya para cualquier tema en lo que uno pueda ayudar y en lo que uno pueda orientar a las personas, pues ahí lo podemos estar atendiendo. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Sé que hay actividades también que atender. Agradezco que hayas estado con nosotros y el espacio, y pues seguimos aquí en contacto para los siguientes temas estar atentos. Te agradezco mucho la participación. Muchas gracias, Carlos, a ti, a tu auditorio. Muchas gracias, José, por compartir este espacio. Gracias. Fuerte, Carlos. Y bueno, pues se me ocurría un tema que pudiéramos explotar. Bueno, sé que se pueden explotar infinidades, pero lo voy a poner despacito y para que nos vayamos, como dicen, por la sombrita. El outsourcing. ¿Cuántas veces las empresas tienen en mente optimizar sus gastos? Algo común. Yo creo que pues nadie está peleado con su dinero. Bajo esa lógica se busca a alguien que pueda hacer las veces de esta administración de la nómina más que la maquila de la nómina. Y me refiero a la administración, pues porque implica buscar el banco que hace la dispersión de pagos, los productos, tarjetas, lo que vaya haciendo. ¿Por qué no hasta la instalación de un cajero en la planta, que es algo común en Toluca? Lo he visto en algunas empresas, pero me pongo entonces al contexto exacto. Si yo voy a llevar mi nómina a estos esquemas, no sé tú cómo veas, José, me quiero pensar que es porque tengo en claro quién es mi recurso humano. Me explico. Yo, como una maquiladora o como una constructora, que son los ejemplos que siempre uso, pues me queda claro que la nómina, mi gente, puede ser más itinerante de lo que sería el efecto administrativo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las inquietudes, la inestabilidad en el trabajo, pues es un poco más común de estas áreas, en donde pues es más fácil moverse a un otro lado. Estoy consciente de ello y adelante. Y viene alguien y me ofrece servicios, parece que yo lo contrato bien, pero yo no sé qué hizo atrás. Yo no sé si usted le está vendiendo a la par facturas, yo no sé si le está trabajando a gobierno. Perdón, pero pues es que también ahí se cuecen habas bien. Entonces esto empieza a generarse. Creo yo que en mis manos lo único que estaría es decirle, muéstrame que estás pagando al IMSS. Y él me va a decir, con gusto lo estoy pagando, pero él ya me dividió salarios internamente, ya me trajo un sindicato. Y pues son temas que a lo mejor tendría yo que estar muy atento para ver. Ah, caray. Ese compliance lo pongo como ejemplo porque es cotidiano, porque es lo que está en boga. Vamos a ver si se cambia o no la ley. ¿Cómo funciona en esos casos? Porque es casi una pelea contra lo imposible. No sé, José, ¿tú cómo lo veas? Es que desde hace un rato tú abriste la caja de Pandora, Carlos. Cuando estamos en la línea de interpretar las disposiciones fiscales, ¿no? Porque a veces son líneas muy delgadas entre si pagamos o no correctamente. Y esta podría ser una de ellas, porque en principio, pues quien nos habla de outsourcing, pues decimos eso no es un acto prohibido todavía. Entonces, si no es un acto prohibido, pues evidentemente podré contratar con un tercero algún tipo de servicios especializados o bien de intermediación laboral. Y esto nos lleva a ver el horizonte completo, es decir, tengo que evaluar a mis proveedores para ver que no estén cometiendo alguna práctica que sea contraria a una disposición fiscal, porque si yo soy partícipe de esa cadena y alguno de sus actos puede derivar en una infracción o en un delito,
pues entonces yo puedo tener ciertas responsabilidades derivadas de mi trato con él, como es la más evidente, simplemente no hacer deducible su factura ni acreditable el IVA que le pagué, que ya sería una sanción en sí misma, pues trascendente, ¿no? Entonces nos llevaría el compliance a repreguntarnos nuevamente qué es. Decimos es cumplir con mis obligaciones conforme marque la ley tendrá un horizonte de interpretaciones. Si yo estoy conforme y he establecido procedimientos donde comparto esas interpretaciones, pues internamente pondré una palomita a ese cumplimiento. Pero insisto, previa evaluación que haga. Mira, para hacer cualquier estrategia de planificación, pues evidentemente hay un procedimiento. De hecho, ahorita tú ves en el 5A, dice cualquier beneficio económico derivado de... Y me dicen reducción del impuesto, eliminación, diferimiento. Y digo, pues es que eso es planeación fiscal. O sea, son los objetivos base de la planificación y ya están en ese artículo, ¿no? Bueno, eso lleva una metodología nuevamente. Y independientemente del diagnóstico, evaluación, disposiciones, etcétera, pues al final las partes que intervienen también son relevantes. Aquí hemos hablado del oficial de cumplimiento y de la administración, pero hay que hacerlo más extenso. Hay que hablar también de los asesores fiscales, de los administradores, del representante legal, como gente interna y como externa. Ya hablaremos, si tú quieres, de PRODECON con sus análisis sistémicos, o hablaremos del SAT con las consultas favorables a contribuyentes, o hablaremos de jurisprudencias o de tesis, etcétera. Entonces, todo este equipo de trabajo interno hará una evaluación de toda esa normatividad y dirá si conforme a la política de cumplimiento se sigue la metodología y se cumple con ella y puedan dar un paso adelante. Y aquí, en el tema de outsourcing, cuando tú me dices, bueno, igual y ya está en un sindicato o algún tema de pensiones o estas cuestiones, un aspecto de evaluación necesario será, dentro de esa normatividad blanda, es criterios no vinculativos a las disposiciones fiscales. Oye, levantará el auditor la mano en esa sesión de trabajo y dirá, yo sé que el SAT tiene una opinión respecto a que tratar con sindicatos de este tipo de operaciones es contrario a las disposiciones fiscales. Si bien no es obligatorio, de entrada ya conocemos la opinión de uno de los actores. Y entonces, ¿cómo vamos a actuar o a responder si se materializa una consecuencia de este tipo? Porque la opinión ya está dada. O sea, dentro de las políticas de revisión que tengan los auditores que llevan una visita domiciliaria, esto va por delante, igual que va por delante una evaluación de los clientes y proveedores. Imagínate, y no me salgo del tema porque finalmente el outsourcing es un costo relevante para cualquier empresa, pero si yo como auditor llego a una empresa o como oficial de cumplimiento, vaya, no pongámosle nombre, y digo, a ver, voy a hacer un análisis del... los 10 principales proveedores de esta compañía y descargo los FDI del SAT y los ordeno y total que tengo datos duros de los 10 principales proveedores. Ahora sí, ¿qué haces con cada uno? ¿Dónde están los contratos? ¿Cómo les pagas? ¿Dónde está la materialidad del servicio recibido o del servicio prestado? Es una técnica de auditoría que ya ocupamos todos los auditores cuando llegamos a revisar una empresa. ¿Por qué? Porque nuestra firma está en medio, ¿verdad? Entonces, necesitamos ya no solo validar la forma de las operaciones, sino el fondo, es decir, la materialidad de las operaciones. Y entonces concentramos mayores recursos y mayor tiempo invertido en validar eso. Y sería el caso análogo con el outsourcing. Porque fíjate que esto, híjole, yo creo que son de los retos más importantes, bien lo dices tú, y aunque hay criterios y todo, bueno, pues lo malo es que quizás conmigo aparenta portarse bien y por detrás no se está portando bien. Pienso en dos temas, a ver, tú dime cómo lo ves.
años atrás se tenía la idea de que, bueno, ya estaba en ley, para yo poder hacer la deducción en ISR y el acreditamiento del IVA, pues me tenía que mostrar haber hecho el pago, y se nació lo del aplicativo, y que el aplicativo no funcionaba y que luego funcionaba. Total, que lo quitaron. La gente se hace la idea fiscalmente de que esto ya no debe ser, pero el 53C, digo, el 15C, perdón, de la Ley Federal del Trabajo, todavía existente, sí dice que yo me debo percatar de que aquel está haciendo, pues, sus pagos de seguridad social. Es decir, si ya no es un requisito fiscal, si es un deber laboral. Entonces hay como que la gente como se relaja, así como no se pone luego mascarilla, así como se sale a la calle tal cual ahorita en estos tiempos de pandemia, pues lo mismo pasa en outsourcing. Pero luego si tengo yo de por medio un sindicato, el hecho de que esté el sindicato y que les esté pagando y reteniendo, esto no me asegura de que estén cotizando. Y a futuro, lo más triste que me ha tocado ver en la práctica, los trabajadores que tienen un doble ingreso de forma contemporánea o simultánea, le implicaría también la obligación de presentar declaración anual por su cuenta, independientemente del valor de los ingresos. Y les llega el cúmulo de invitaciones, y típico, yo no fui, fue TT, y todo el mundo se hace un lado, jamás se platicó en el contrato, nadie se puso de acuerdo, y pues resulta que son como 100 personas, no sé, las que piensen ustedes, a las que hay que realizarles la anual. Y entonces esto no estaba en el contrato, es tiempo, y bueno, se vuelve una situación todavía más dolorosa. Es decir, aún dentro del portarse mal, tiene que hacerse bien. José, platícanos, ¿qué vale con estas sorpresas del outsourcing? ¿Qué podríamos ahí decir? Mira, yo creo que ya me pones contra la pared porque tengo que definirme. el tema del outsourcing, como tú sabes, se ha clasificado, digamos, por decirlo en términos simples, entre el bueno y el malo, ¿no? O sea, el tema no es el outsourcing per se, sino el uso que se da mediante el cambio o la disminución en el pago de contribuciones mediante el uso de ciertas herramientas, vamos a ponerlo así entrecomillado, ¿no? Llámese sindicatos, llámese conceptos de pensiones, de sociedades universales, de socios de sociedades civiles, o sea, los esquemas han proliferado. Entonces, aquí lo que yo veo es que finalmente se utiliza más como un disfraz, ¿no? En ese outsourcing malo, es decir, lo que sería en sentido puro una intermediación laboral, porque los empleados están en mi centro laboral. Pues claro que hay materialidad, ahí tengo la fuerza laboral, ¿no? Y está ejecutando y desarrollando tareas para la empresa. Entonces, lo que es esa intermediación se cambia a un tema de servicios. Ahora te doy servicios de maquila, de mercadotecnia, de legales, financieros. Bueno, ya ves que hasta los rubros ya están etiquetados en el SAT porque dicen todo lo que sea administración de negocios es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es lo que utilizan como esquemas de simulación, ¿no? Y eso, yo creo que en materia de cumplimiento es parte del diagnóstico. Es decir, si vamos a cumplir con las leyes, pues no vamos a planear cómo cometer un delito. Y la ley del Seguro Social es clara. Comete el delito de defraudación fiscal quien subvalúe los salarios, quien evite el pago de cuotas de seguridad social, quien no retenga las contribuciones federales y las entere. Y por eso las sanciones suenan tan agresivas. Realmente son agresivas. Bueno, pues del mismo tamaño es la agresividad en la estrategia fiscal. Entonces, tomaría un poco de aire y diría, a ver, vamos a hacer una evaluación completa del esquema que estamos trabajando, porque en la medida en que yo no tengo esos costos registrados, probablemente no los tenga incorporados en mi precio de venta y entonces asumo un riesgo sin un beneficio, o soy consciente del beneficio pero no de los riesgos. En fin, muchos escenarios que se pudiesen derivar de esa circunstancia, ¿no? Pero como ese tema de outsourcing hay muchos, ¿eh? Caray, pues estamos llegando pues prácticamente ya al final, José. No sé si quisieras compartirnos los datos en donde la gente te pudiera contactar para que pues de alguna manera dudas adicionales nos las puedan hacer llegar. Claro, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, @jcmederos, o mi correo electrónico jcruz@anjona.com. o en la página web www.anjona.com. Perfecto.
Pues muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Sé que es un tema que no tiene fin y de alguna manera a veces ni siquiera tiene principio para muchos porque la idea no queda del todo clara. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Carlos, y bueno, pues ya vamos a seguir el guión. Estamos muy atentos, quédense en casita, todo vaya bien y recuerden, obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego.